Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En medio de la guerra comercial que Donald Trump le ha declarado al mundo, Vértice Internacional les trae hasta sus pantallas un programa sobre la cumbre de Asia y Europa que tendrá lugar el 18 y 19 de octubre en Bruselas. Una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos globales que enfrentan Asia y Europa en el orden internacional. Las oportunidades de cooperación en materia birregional con el sentido de reconectar a estos dos continentes. Asimismo, nos preguntamos sobre la guerra económica y comercial abierta entre Donald Trump y Xi Jinping. Les pido por favor que me acompañen. Creada en 1996, la Reunión Asia-Europa ASEM es un foro para el diálogo y la cooperación en el que participan la Comisión Europea y el Secretariado de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, además de 30 países europeos y 21 asiáticos, que, en conjunto, representan el 60% de la población mundial, el 55% del comercio, el 65% del Producto Interno Bruto y el 75% del turismo internacional. La Reunión Asia-Europa, cuyo trabajo se divide en diálogo político, seguridad, economía, educación y cultura, es, a escala global, similar a otros procesos interregionales, aunque sus enfoques y estructuras no son vinculantes. La única institución existente en ASEM es la Fundación Asia-Europa, una organización sin fines de lucro con sede en Singapur, encargada de promover los contactos culturales, intelectuales y personales entre ambas regiones. Cada dos años, de forma alternativa en Asia y Europa, la ASEM celebra cumbres para fijar las prioridades de la asociación, a las que asisten los jefes de Estado de países de Europa y Asia, los presidentes del Parlamento y de la Comisión Europea y el secretario general de la ASEAN. Tras la reunión de 2014 celebrada en Milán, Italia, y la de 2016 efectuada en Ulaanbaatar, Mongolia, la 12ª cumbre de la Reunión Asia-Europa fue convocada para llevarse a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2018 en Bruselas, Bélgica, bajo el lema Europa y Asia, socios mundiales para hacer frente a desafíos mundiales. Citada para realizarse casi de forma simultánea a las cumbres de la Unión Europea-República de Corea y de la Unión Europea-ASEAN, la Reunión Asia-Europa de Bruselas destaca por los temas que fueron agendados para la cumbre, siendo estos el comercio, las inversiones, la conectividad, el desarrollo sostenible y el cambio climático, además de los desafíos en materia de seguridad como el terrorismo, la proliferación de armas, la ciberseguridad y la migración irregular. La segunda década del siglo XXI se están presentando actos que pudieran convertirse en tendencias. Se están gestionando las condiciones para esperar un mundo menos libre, menos abierto, menos próspero y menos solidario al calor de los reveses autoritarios que están poniendo en jaque las democracias del orden liberal. Con este intento de deconstruir el orden liberal internacional que se tejió y se construyó como producto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse cuál será el rol de Asia y Europa para atemperar la furia populista, nativista y proteccionista de Washington con Donald Trump en Estados Unidos y para atemperar también una globalización que ha sido asimétrica y dispar, que ha socializado las pérdidas en las mayorías y que ha concentrado beneficios para unos cuantos. ¿Será este el eje rector de los trabajos de la cumbre Asia y Europa que tendrá lugar en Bruselas? Iniciando con el fin de la Guerra Fría en la década de los años 90, hay transformaciones muy importantes. La más importante, yo creo, es la situación de hiperpotencia de los Estados Unidos. Termina la Guerra Fría y en Europa se consolida el mecanismo de integración regional a través del Tratado de Maastricht. En Asia también, en la década de los 90, se consolidan algunas potencias medias, algunos países, los dragones asiáticos o tigres asiáticos. Y entonces se puede ver que ya desde finales de la desde el siglo pasado, el siglo 20, Asia está conformada por algunas economías muy fuertes y Europa está en un proceso de consolidación regional. Entrada la década pasada del año 2000, podemos ver que los procesos de integración económica regional se están consolidando.
tanto en Europa como en la región ahora llamada Asia-Pacífico. Y en este sentido creo que Europa y Asia tienen mucho trabajo por delante. Hay desde mediados de la década de los 90 se vio la necesidad de consolidar la cooperación y el diálogo entre las dos regiones. Y yo creo que esa es la razón de ser de la creación de la reunión Asia-Europa. Recordemos precisamente que en el siglo XX Asia era un bloque que se tardó precisamente en introducirse a este orden surgido de Bretton Woods. Tomemos el caso de China. China tuvo todo un proceso hasta que finalmente pudo ingresar a la Organización Mundial de Comercio, pero fue todo un proceso. Ahora China es de las defensoras precisamente de este orden neoliberal, que por cierto fue impulsado por Estados Unidos, por la propia Gran Bretaña, y pareciera que ahora son los Estados Unidos quienes están poniendo en jaque este orden en el que ahora los países asiáticos se están amparando. Tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental, que es el multilateralismo. El multilateralismo es la expresión precisamente de todos estos foros, tanto de Bretton Woods o como este foro Asia-Europa, que es un foro informal, es un diálogo político. Pero más allá de que sea un diálogo político e informal, tiene una gran fuerza y precisamente se finca en la idea del multilateralismo y la idea de la recomposición del mundo. Beata, se celebra la 12ª edición de la cumbre de la Unión Europea con Asia en Bruselas. Sin embargo, se trata de la primera cumbre bajo el fenómeno de Donald Trump entre estos dos continentes. ¿Una ocasión propicia para reconfigurar las nuevas alianzas en el orden internacional? De hecho, es la 12ª cumbre en este formato, pero la primera durante la presidencia de Donald Trump. Y eso sí le da un carácter, yo diría, mucho más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay temas claves, digamos, en la agenda internacional, en la agenda global, que están afectando muchísimo a pues, todos los países que van a participar en esta cumbre. Nos referimos sobre todo al tema de comercio internacional y, digamos, esa relación o esa disyuntiva, el proteccionismo o la apertura comercial. Los Estados Unidos, vemos claramente, desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump, están representando justamente esa vertiente del proteccionismo, reforzándola mucho. Y por otra parte, pues la Unión Europea y los países asiáticos en general, representándose en esa cumbre por pues, muchos países de los que podemos hablar a continuación también, pues están a favor de una apertura comercial, de continuar con los tratados de libre comercio, al menos digamos ahí donde esos tratados se dan o se están negociando. Y otro aspecto también muy importante de seguir con las reglas, digamos, establecidas en la Organización Mundial de Comercio, porque eso también es un tema clave en este sentido si hablamos del comercio internacional. La 12ª cumbre Europa y Asia, que tendrá lugar en Bruselas y que se celebra entre 53 socios de Europa y Asia, tiene bajo lema principal Europa y Asia, socios mundiales para hacer frente a los desafíos globales. El nuevo acercamiento que se está tejiendo en la segunda década del siglo XXI para configurar una nueva arquitectura de alianzas regionales y globales frente a la erosión del orden liberal encabezado por Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca que ha desarticulado la diplomacia multilateral. Abandonó el histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático, el Pacto Migratorio de la ONU, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el llamado TPP, el Acuerdo de Comercio e Inversión con Europa y el Acuerdo Nuclear con Irán pactado con la comunidad internacional. Con esta estela de acontecimientos, Estados Unidos, el gran aliado y socio de Europa, le ha dado la espalda al mundo occidental y está poniendo en riesgo la paz, el desarrollo y la estabilidad global. Desde la reunión pasada en Mongolia, hace 2 años, se habló sobre el tema de la conectividad. Este es un tema muy que prevalece mucho en las relaciones entre Asia y Europa. Sin embargo, parece ser que los asuntos coyunturales en toda la región,
y en el mundo en general, hacen imperativo que las agendas de las reuniones sean con temas muy particulares. En este caso, creo que el gran problema, la gran preocupación tanto para Asia como para Europa es no tanto la conectividad, sino un crecimiento global frente a retos globales. Los temas principales de la agenda del 2018 en esta reunión serían combatir el proteccionismo, estar a favor del multilateralismo, algunos temas muy particulares de la agenda regional, como por ejemplo algunas cuestiones territoriales por parte de China en algunas regiones marítimas. Y yo pienso que este foro es fundamental. Tenemos a los actores asiáticos, particularmente China y otros países que están surgiendo con tasas de crecimiento muy elevadas y que están siendo de alguna forma ahora el motor económico del mundo. Tenemos esta Europa que durante mucho tiempo fue la Europa colonial, la Europa dominante, y que ahora ya no lo es tanto, con sus propios problemas, frente a unos Estados Unidos muy poderosos y que parecieran que están confrontando el multilateralismo y que ha habido desencuentros enormes entre Europa y los Estados Unidos, entre los líderes europeos y Donald Trump. Entonces, esta reunión es de suma importancia porque suma a esta gran vieja Europa con esta nueva y también vieja Asia en una nueva alianza de fuerzas. Hay otro tema de la agenda global que debemos destacar aquí, es el tema de no proliferación de las armas nucleares. O sea, ¿qué hacer con la península de Corea? Porque ahí sí tenemos ese riesgo pues muy latente, aunque sí se han dado pasos, digamos, para un poco suavizar las tensiones. El tema de Irán de alguna forma también afecta a esos países, digamos, asiáticos europeos. Entonces el acuerdo que pues fue de alguna forma cuestionado por los Estados Unidos, que se salieron del acuerdo con Irán. Entonces el tema de la no proliferación de las armas nucleares por ahí aparecerá, y en temas de seguridad, la seguridad en el ámbito cibernético, o sea, cyber security, es también un asunto del que sí van a hablar mucho. Hay dos países que tienen serios problemas en cuanto a cyber security, Rusia y China, los dos son miembros de ese foro Europa-Asia, entonces seguramente darán mucho, digamos, de qué hablar, efectivamente. La política del America First, del Make America Great Again, pero también del comercio justo, está dinamitando las relaciones de convivencia de Estados Unidos con el mundo. No pasemos por alto lo señalado por Trump en su discurso en el 73 periodo de la Asamblea General de la ONU. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa y que no rinde cuentas. Subrayó Trump al tiempo de agregar que rechazaba la ideología del globalismo y abrazaba la doctrina del patriotismo. Su espíritu anti-Naciones Unidas está sustentado en el unilateralismo a ultranza y en el grito nativista de los perdedores de la globalización que se tocan con el decaimiento de la industria del cinturón del óxido compuesta por Ohio, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, entre otros estados, que votaron por Donald Trump, o bien el sentido del voto de la periferia francesa que benefició, por cierto, a Marine Le Pen. Donald Trump es el presidente de la desunión y de la discordia, tal y como la caracteriza Michael Wolff en su obra de Trump, Fuego y Furia. Pero ya había una tradición de los Estados Unidos en no someterse a ciertas jurisdicciones de organismos internacionales, como el caso muy claro que es el de la Corte Penal Internacional. México incluso tuvo que hacer modificaciones constitucionales para someterse a esta corte, pero los Estados Unidos no, porque desde su visión ellos son, por decirlo de alguna manera, los padres de la democracia moderna, de la democracia republicana, federal, de pesos y contrapesos. Lo vemos muy claro cuando todavía decidieron no meterse a la Corte, no asumirse a la Corte Penal, pero ahora en el último acuerdo, Estados Unidos, México, Canadá,
cuando las diferencias ya no se van a someter bajo este mecanismo de nombramiento de un panel con jueces mexicanos, norteamericanos y canadienses para dirimir las controversias, sino ahora en las cortes norteamericanas. Uh-huh. Esto nos habla precisamente de su visión, es decir, aquí todo se ve desde Estados Unidos, desde nuestra democracia, desde nuestras instituciones y nuestra óptica y nuestras costumbres. Entonces queda clarísimo que lo que ellos quieren hacer en este caso, pues bueno, America First, es esta idea de recomponer el mundo, pero desde la visión norteamericana. Tanto Europa como Asia, los distintos países que tienen relevancia en el comercio internacional, están muy preocupados de que los Estados Unidos actualmente estén en contra de esta consolidación del multilateralismo y del libre comercio. Yo estoy seguro que la Unión Europea y la mayoría de los países de Asia, pero principalmente China, Japón y Corea del Sur, están muy interesados en continuar con estos procesos de integración regional basado en los mecanismos neoliberales del libre comercio. Y en este sentido, sí hay una concordancia de objetivos por parte de la Unión Europea y de algunos líderes europeos, Francia, Alemania, etcétera, de poder hacer frente a este fantasma del proteccionismo y unilateralismo por parte de los Estados Unidos. Pero no nada más eso, sino también el Brexit ha marcado un punto de debate muy fuerte dentro de la Unión Europea. Porque el Reino Unido, que ha sido tradicionalmente un aliado importante de algunos socios asiáticos en Europa, parece ser que está tomando un camino distinto. Hay que seguir con los tratados de libre comercio, no cabe duda. Muchos países están negociando o retomando negociaciones de tratados de libre comercio. Es la Unión Europea, pero vemos aquí pues, en el nuevo NAFTA, pues sí, la verdad es que sí se finalizó la negociación, ¿no? En ese sentido, una gran pregunta también cuando hablamos de los Estados Unidos es la siguiente. La administración del presidente Trump, ¿es una estrategia de negociación? O sea, este comportamiento tan que genera tantas tensiones, ¿es estrategia de negociación? ¿O realmente no les interesan las instituciones multilaterales o los acuerdos multilaterales de libre comercio? La verdad es que yo diría que las personas que más saben del tema de libre comercio no tienen capacidad de responder a esa pregunta. Entonces, estamos todos un poco en la inquietud a ver si la siguiente negociación de algún tratado de libre comercio va a tener las mismas pautas tan traumáticas. Frente a la dislocación del orden liberal a nivel internacional, Europa está en busca de nuevos socios y aliados para atemperar la intolerancia, el racismo y el sentimiento proteccionista de Donald Trump en Estados Unidos. Europa camina cabizbaja en el orden internacional y lo hace de manera muy solitaria, sobre todo porque enfrenta una serie de dilemas y de grandes definiciones que tendrá que tomar. Más o menos Europa para sellar el destino del viejo continente. La pugna entre las fuerzas paneuropeas y euroescépticas, la crisis de la migración, pero también la necesidad de crear un ejército común para depender menos de Washington y robustecer su voz frente a los países de la OTAN. Por cierto, la institución a la que le encanta denigrar al señor Donald Trump. En medio de todas estas provocaciones unilateralistas de la política exterior de Estados Unidos, Asia y Europa deben de sumar esfuerzos comunes para liderar el diálogo político a nivel internacional, los temas de la gobernanza económica y también los asuntos de cooperación. El problema de los nacionalismos que hemos visto resurgir y fortalecerse en Europa, como en Hungría, como en Polonia, como en República Checa, como en Austria y por supuesto en Italia, ha surgido precisamente como una crítica a esta visión paneuropeísta o más europea o más Europa. La crítica fundamental es de que un poco el discurso de Donald Trump, de que estas autoridades de Bruselas o esta Unión Europea burocrática no responde a las necesidades cotidianas de los pueblos europeos. De ahí es de que muchas de estas campañas políticas, cambiando un poco las palabras, sería la consigna de menos burocracia y más política. Queremos que la política regrese a nuestros países y no que la Europa nos imponga condiciones fiscales, de gasto público,
que al final afectan una serie de programas y una visión socialdemócrata que tenía la Unión Europea, digo, en general, los países europeos, y que se ha ido desgastando. Entonces, un poco la idea es, queremos esta Europa que nosotros conocimos, con la cual crecimos. Hay debates ciertamente en Europa sobre el papel que debe jugar en la economía internacional, y el caso de Asia es muy importante. La preocupación de Europa sobre su comercio con Asia es muy relevante actualmente, ¿no? El 50% de las exportaciones de Asia, de los países asiáticos, van a Europa. Y el 50% de las exportaciones europeas van hacia Asia. El 51% de todo el comercio mundial se realiza en esta región entre Asia y Europa. Entonces, la relación entre estos dos países es muy, muy importante. Ahora, yo creo que para Europa es muy importante no dejar caer iniciativas propias y seguir ciegamente iniciativas de algunos países. Me estoy acercando al diálogo entre Europa y Asia. Veo que tiene muchísimos problemas y la diversidad entre los miembros, o sea, no olvidemos que ahí está también Rusia, un país que también plantea serios problemas en cuanto a la democracia, ¿no? Mencioné China y Myanmar, pero Rusia ahí está, digamos, a la vista. Entonces, no es fácil, digamos, a la Unión Europea manejar ese diálogo, pero por otra parte es un diálogo muy necesario, muy imprescindible, precisamente frente a lo que está pasando en el mundo en general y cómo se están comportando los Estados Unidos. Yo creo que debemos ver lo que nos va a dar la declaración final de esta cumbre Europa-Asia. Me imagino que va a haber mucha coincidencia en los temas de comercio internacional. Quizás los demás temas se quedarán un poco, digamos, en la superficie, pero lo más importante de esa cumbre es lo que va a pasar en los pasillos. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque pues ese formato es un formato extraordinario para networking, para que los jefes de Estado de Gobierno se hablen, para comenten cosas, digamos, relevantes de la agenda internacional. Mientras que el mundo se pregunta cuándo llegará la mesura, la cordura y el pensamiento racional en Washington, el presidente de China, el gigante asiático Xi Jinping, aprovecha los vacíos dejados por la política exterior unilateralista de Donald Trump para posicionarse en materia regional y a nivel internacional. El liderazgo de China, que se deja tocar en varias vertientes, su proyección militarista en los países del sudeste asiático, como un gran defensor del cambio climático, que ha robustecido también sus relaciones con América Latina y sobre todo porque ha presentado un proyecto económico y geopolítico basado en la nueva ruta de la seda que incluye a tres continentes, a Asia, a África y también a Europa. China tiene un proyecto muy ambicioso de conectar Asia y Europa y tiene su propio proyecto. Europa, a través de Federica Mogherini, muy probablemente va a presentar en esta reunión entre Asia y Europa una contrapropuesta que ya se ha debatido y se sabe un poco cuáles son los objetivos, es que las empresas europeas tengan una presencia cada vez más fuerte en el mercado asiático. Es decir, es como la contrapropuesta de los chinos. Y esto es importante porque Europa tradicionalmente ha estado pugnando por relaciones comerciales donde se respeten los derechos laborales, los derechos humanos, sea más amplio, no sean solamente focos regionales de desarrollo. O sea, no estamos hablando de Rotterdam nada más o de Grecia o de Moscú, sino a nivel más holístico. Es un proyecto muy particular que tiene Europa y probablemente se va a debatir. Evidentemente, China, si reactiva la ruta de la seda, en la que también Rusia tiene sus intereses, obviamente esto nos está ahorrando toda una ruta marítima que es más larga, más costosa y menos eficiente.
estaríamos hablando de un comercio que crecería de manera fenomenal realmente con este nuevo mecanismo de la ruta de la seda, ¿no? Y evidentemente crearía sinergias importantísimas, que es parte de este foro. No como tal la ruta de la seda, pero sí la idea de cómo poder potenciar el comercio y las inversiones. Dicho de otra manera, las sinergias europeas, tecnológicas, culturales, educativas y las sinergias asiáticas. Entonces, evidentemente, el mundo está evolucionando y China está, y los europeos también están viendo cómo poder acomodarse de nuevo y que les vaya mejor a ambas partes. Es parte de, precisamente de estos juegos. China se ha convertido en el adalid y en el nuevo defensor del cambio climático, una área coincidente entre Asia y los países de Europa para buscar mayores esfuerzos en términos de cooperación en materia medioambiental. Se centran, yo diría, los países europeos asiáticos en dos vertientes de ese tema del cambio climático. El tema de los océanos, o sea, qué hacer para proteger a los océanos. Hay unas estrategias muy interesantes en este sentido. Y otro tema, obviamente, es ya estrictamente relacionado con el cambio climático y la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, en este sentido, pues, esa cumbre va a tratar ese tema, sin ninguna duda, porque estamos en el proceso, digamos, de implementar del Acuerdo de París, o sea, el Acuerdo de París que se firmó hace pocos años, pero de hecho va a entrar en vigor en el año 2020. Y lo que nos falta en ese Acuerdo de París, que es, pues son todas las reglamentaciones ya para la implementación a nivel de los países. Este año se celebra la COP en Polonia justamente para tratar estos temas de la implementación. La ofensiva política, económica y comercial de Estados Unidos sobre China se deja tocar en la siguiente narrativa. Posicionamientos, mensajes y declaraciones para señalar que el gigante asiático manipula las monedas, roba propiedad intelectual, destruye empleos manufactureros en la Unión Americana, entorpece las negociaciones nucleares con Corea del Norte y tensa las relaciones con los países de la región por las islas disputadas en el mar de China Oriental. Sin embargo, la última diatriba subió de tono cuando Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU, aseveró que el gigante asiático intervenía en las elecciones de medio término de la Unión Americana, una declaración que sacó chispas en China y que obligó al ministro de Asuntos Exteriores a rechazar dicha acusación y a responder sobre la no interferencia en los asuntos internos de otros países. Las relaciones degradantes entre Estados Unidos y China, la primera y la segunda economía del mundo, que levanta la aflicción y la preocupación de la comunidad internacional. China es un actor regional importantísimo, pero también un actor mundial importantísimo. China está actuando como le corresponde actuar, como una potencia, y obviamente ve por sus intereses. China, junto con Japón, junto con Rusia, son los países involucrados en el conflicto de Corea del Norte. A China no le conviene tener una Corea unificada bajo un mecanismo únicamente norteamericano que permita tener en sus puertas precisamente bases militares norteamericanas o portaaviones en mares cercanos territoriales chinos norteamericanos. Tampoco le conviene a Rusia. Y es por eso que las negociaciones son tan complicadas en esa escena. Precisamente por los pesos y contrapesos geopolíticos. Uno de los países de G7 ha optado por este paso para ver si realmente se puede un poco aprovechar de esa situación internacional que está generando China, un país con el que sí hay que tener relaciones, o sea, no cabe duda, ¿no? Y no va a ser el único país, si firma el Tratado de Libre Comercio con China, que va a tener ese tratado. Ya hay 12 en el mundo. Hay 12 países que tienen tratado de libre comercio con China. 3 de ellos están en América Latina. Es Chile, es Perú y es Costa Rica. Algunos han sabido aprovecharlo muy bien, como el caso de Chile, que se ha convertido recientemente en el primer proveedor de fruta fresca al mercado chino. O sea, imagínense, Chile, un país que la verdad es que quizás no es tan conocido por ser productor de frutas, pues sí es primer proveedor de fruta fresca al mercado chino en ciertos sectores, ¿no? En caso de Perú, en ese tratado de libre comercio con China se ha podido excluir el tema de textil y calzado. O sea, sector
sectores sensibles, ¿no? En caso de Costa Rica, aquí sí hay un problema porque Costa Rica no tiene una oferta, ¿no?, que podría presentar, digamos, a cambio a China. Entonces, hay muchas lecciones que se pueden sacar, digamos, de lo que ya China tiene con el mundo. Esta reunión Asia-Europa inició en 1996, está entrando en su tercera década, y la tercera década va a estar marcada por una necesidad muy grande de mayor conectividad. Las condiciones que dieron origen a la reunión Asia-Europa en 1996 son radicalmente distintas a las de ahora, ¿no? Hay una necesidad muy grande de proyectar investigación y desarrollo, desarrollar tecnologías de la información, desarrollar inteligencia artificial. Son proyectos y son aspiraciones de muchos países asiáticos, pero también europeos. En ese sentido, creo que se van a abrir nuevos temas en la agenda bilateral entre Asia y Europa. Los países europeos están muy preocupados porque haya impedimentos a la libertad de navegación, y así se puede entender que flotas navales como la francesa o la británica hayan mandado algunos barcos a hacer patrullaje para reafirmar la necesidad de que en el mundo haya una libertad de navegación y de tránsito y de comercio, ¿no? Esto es algo que comparte Estados Unidos, Europa y muchos países de Asia. La guerra comercial entre Washington y Beijing está escribiendo un capítulo negro para la gobernanza económica global. Los ataques y contraataques arrancaron a principios del año 2017, cuando Donald Trump firmó un decreto para imponer aranceles a las importaciones de paneles solares y lavadoras que tenían como destinatario final los productos fabricados de China. Acto seguido tuvieron lugar los gravámenes al acero y aluminio por valor de 50 mil millones de dólares y el contragolpe chino a las exportaciones estadounidenses, así como la imposición de aranceles estadounidenses del 10% sobre otros 200 mil millones de dólares de productos chinos, mientras que Xi Jinping respondió con nuevos impuestos del 5 al 10% sobre 60 mil millones de bienes estadounidenses. De igual manera, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea han enrarecido el vínculo birregional. La imposición de aranceles al acero y aluminio que llevan el mensaje de que Bruselas debe de comerciar con otras latitudes. Ahí se inscribe el cierre negociador del acuerdo marco de la Unión Europea con México y el nuevo esquema comercial con Japón. Desafortunadamente, la política comercial de los Estados Unidos, si bien hay personal muy capacitado y que entiende perfectamente el tema, pues responde mucho a las necesidades electorales y de propaganda de Donald Trump. Lo digo, por ejemplo, en el caso de los paneles solares. La mayoría de estos paneles que se producían en Estados Unidos tenían partes provenientes precisamente de Asia, de muy buena calidad y a un precio muy económico. La anécdota es que llega un productor local y dice, oye, fíjate que me afectan las importaciones chinas. Y Donald Trump dijo, no te preocupes, vamos a poner un impuesto. Así surgió, tal cual, por la solicitud no de un sector, sino básicamente de un solo productor. Lo cual nos habla, obviamente, de la visión de Donald Trump, de American First, pero totalmente disfuncional. Y en esta gran disfuncionalidad, evidentemente, después la empresa en su conjunto se ve afectada, porque ahora tienen que pagar productos o partes mucho más caras y menos competitivas. Y obviamente, yo no me imagino a Estados Unidos en el mercado internacional de paneles, porque si antes era competitivo, ahora ya no lo es. Lo que preocupa cuando hablamos del nuevo NAFTA, sí se ha hablado mucho sobre el tema de China, ¿no? Y esa cláusula famosa que limita de alguna forma, yo diría que no excluye, pero limita de alguna forma las capacidades de los tres países, porque pues se trata de tres países, aunque fue impuesto por los Estados Unidos, de negociar un tratado de libre comercio con China. Yo creo que esa cláusula, si un país va a querer firmar un tratado de libre comercio con China, lo puede hacer. Lo único es que eso puede ser un argumento para que los demás se salgan. Los Estados Unidos pueden tomar cualquier argumento para salirse, como hemos visto, incluso sin argumento pueden empezar las negociaciones.
Lo que sí tendrán que, digamos, avisar a los Estados Unidos, presentar la documentación, la negociación o el texto final para el, no digo visto bueno, porque no es visto bueno, para que los Estados Unidos conozcan cuáles son las cláusulas, digamos, de ese eventual tratado de libre comercio con China. A mi modo, bueno, en este contexto yo diría que el caso de Canadá es muy interesante. Canadá desde el año 2016 está haciendo junto con China un estudio de feasibility study, de viabilidad de un tratado de libre comercio entre Canadá y China. El caso de China es muy particular en sí misma porque, bueno, ahorita estamos viviendo una guerra comercial entre los Estados Unidos y China y está afectando a todo el mundo. Uno de los objetivos de los Estados Unidos es disminuir este déficit comercial que tiene, pero además es algo que comparte Estados Unidos con Europa, es la negativa hasta el momento de otorgarle el estatus de economía de mercado a China. Porque de alguna forma se sabe que en China la forma de establecer precios y costos puede ser manipulada muy fácilmente dentro del país y es difícil establecer un precio competitivo. Si se le diera un estatus de economía de mercado a China, este país tendría muchísimas mayores facilidades para penetrar en sus relaciones comerciales. Estados Unidos es muy, muy cauteloso, pero no solo Estados Unidos, Europa también se ha mostrado muy reacio a otorgar el estatus de economía de mercado. El tono provocativo de la política económica internacional de Washington se dejó tocar con el nuevo acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se formaliza también en la redacción del nuevo acuerdo comercial porque existe una cláusula, la llamada cláusula antichina, que no permite que los socios comerciales dentro del nuevo esquema trilateral puedan negociar un tratado de libre comercio con una economía de no mercado. Esto haciendo clara alusión al gigante asiático. Por otro lado, debemos de recordar que en el trasfondo de este acuerdo comercial hay un verdadero mensaje geopolítico, es decir, contener el ascenso de China y también golpear su plan de Made in China 2025, un plan basado en la biotecnología, la robótica y los automóviles eléctricos que incluyen un mayor valor agregado y todo un proceso de innovación. De esta manera, Washington se intromete en los asuntos internos de México al coartar nuestra libertad para diversificar la política comercial de México. Ciertamente, uno de los puntos que tuvo Estados Unidos de ventaja a la hora de renegociar esto es pues la cláusula de establecer la posibilidad de una negociación y una consulta con los demás miembros de los países de la zona NAFTA en caso de que alguno de los países decida establecer algún acuerdo comercial con otro país. Esto se podría leer claramente como un posible acuerdo de libre comercio entre México y China y ante eso se tiene que consultar a los Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Entonces, este es un problema también muy grande, pero yo creo que en esencia esto no modifica la posibilidad de que la economía china, así como ha estado penetrando en Europa, continúe penetrando en el mercado mexicano, ¿no? Incluso si no hay un acuerdo de libre comercio, el aumento en el porcentaje de la regla de origen permitiría teóricamente que entraran más empresas chinas aquí a México e invirtieran aquí con mano de obra mexicana. México tiene al final de cuentas un déficit en materia de acero y aluminio. Nosotros les compramos ya en conjunto más acero y aluminio a ellos que lo que ellos nos compran a nosotros. Entonces, poner un arancel también así es un absurdo, todo lo cual nos da la idea de que es parte de una visión propagandística y electoral. Y más ahora que viene precisamente el asunto de las elecciones en el Congreso. Precisamente ahora, casualmente, es cuando los republicanos están echando toda la carne al asador, me salgo un poco del tema, pero el asunto del muro, porque es una cuestión de propaganda política y electoral. Es ahora. No lo van a lograr posiblemente, pero no importa que no lo logren, lo que importa es ponerlo en la agenda.
tal cual hace Donald Trump con todos estos esquemas y aranceles absurdos. Yo pienso que ahora que tenemos el acuerdo, si bien se han mantenido estos aranceles, seguramente tendrán que en un momento dado quitarse. Y con respecto a esta cláusula, es una cláusula, en mi opinión, muy controversial en el sentido de que incluso pudiera dañar las capacidades del Estado mexicano de saber con quién y con quién no hace comercio. Cuando hablamos del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues lo que realmente preocupó a los observadores externos, o sea, los de la Unión Europea sobre todo, pues son dos temas, que aparecen nuevas cláusulas y que hay reglamentación del comercio. Que sí puede ser como una pauta, digamos, para los futuros tratados de libre comercio que va a querer renegociar o firmar el presidente Donald Trump como representante de los Estados Unidos. En ese sentido, sí, los europeos están observando con mucha atención lo que pasa aquí en esta región del mundo para, de alguna forma, prepararse eventualmente para el futuro. Pero la verdad es que yo creo que, o sea, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos es un sueño, yo diría, de hace muchos años, ¿no? Lo más cerca que se estuvo del comienzo del proceso de negociación fue durante la presidencia del presidente Barack Obama. Pero después, por varias razones, entre ellas, pues, la crisis económica, etcétera, se dejó ese, los avances, o sea, se dejó ese proyecto, ¿no? Y ahora regresa ese proyecto nuevamente de repente con la administración del presidente Donald Trump. Las cumbres euroasiáticas se remontan desde hace 20 años. Un diálogo entre 53 socios de Europa y Asia que representan el 60% del PIB mundial y el 65% de la población del planeta. Pero que además tienen un diálogo birregional entre la Unión Europea y la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En este contexto de las cumbres de Asia y Europa también se celebran reuniones bilaterales de gran importancia. Por ejemplo, tendrá lugar la firma de un acuerdo de libre comercio y de protección de inversiones y de asociación entre la Unión Europea y Singapur. En este contexto, reconectar a Asia con Europa daría un fuerte mensaje a la política exterior unilateralista y proteccionista de Washington al tratar de elevar el nivel de ambición entre los dos continentes para definir las nuevas reglas del juego económico y político a nivel internacional. La estructura del comercio mundial demuestra que la relación comercial entre Europa y Asia, no nada más con China, sino también con Japón, Singapur y con otras naciones, es muy relevante. Y eso es algo que el gobierno de los Estados Unidos no puede pasar por alto. Entonces, puede tener medidas proteccionistas en su país y presionar a otros países, incluyendo países europeos, pero Estados Unidos creo que tiene muy claro que los países de Europa y de Asia están buscando soluciones a este bloqueo en los flujos comerciales internacionales. Y saben que a través de estas cumbres, los países pueden aumentar la cooperación y llegar a acuerdos informales, no a tratados, para fomentar el libre comercio entre estas dos regiones. Creo que sí es un mensaje muy, muy claro para la administración del presidente Trump el hecho de que se reúnan en esta ocasión y el mismo tema de la reunión, retos globales, que es impedimentos al libre comercio y al crecimiento económico, está dirigido de alguna forma, aún sin nombre, a los Estados Unidos. Por el número de participantes, de jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, van aquellos que toman decisiones. Dos, es un diálogo abierto, no vinculatorio, pero al ser los jefes de Estado y de gobierno quienes están ahí, pues toman decisiones y toman compromisos. Entonces, de alguna manera, se expresa en políticas. Políticas exteriores y políticas públicas. Tres, hace unos días se celebró en el marco también de esta cumbre la reunión interparlamentaria, en donde también a nivel de los parlamentos
llegaron a ciertos consensos legislativos. Eso es también importante. Dentro de la cumbre también está el foro de negocios, donde las cámaras industriales se van a reunir y van a poner sobre la mesa en blanco y negro cuáles son los proyectos de inversión, de comercio, tecnológicos. Entonces estamos hablando de que Europa está entendiendo que Estados Unidos ya no es aquel socio confiable. El tratado que iban a firmar Unión Europea-Estados Unidos se cayó. Yo lo veo como una señal muy positiva de que esos acuerdos de libre comercio se firmen y se amplíe esa red, digamos, comercial de la Unión Europea y esa apertura. Comenzando con dos países que son claves, o sea, Japón y Singapur. Singapur, pues, es uno de los, yo diría, de las maravillas del mundo en muchos sentidos, a pesar de que tienen un sistema muy autoritario y, digamos, hay pena de muerte, etcétera, o sea, muchos elementos que se podrían criticar. Pero es un país que sí consiguió convertirse en un país, digamos, muy desarrollado en ese contexto asiático no tan fácil. Y en ese sentido yo creo que sí va a haber una oportunidad muy buena para que los japoneses hablen más con los de la Unión Europea y también con China, porque recientemente se ha planteado hacer una reforma de la Organización Mundial de Comercio, lo han planteado los de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. ¿Dónde está en ese tema China, que es un país, yo diría, necesario también para llevar a cabo esa reforma de la Organización Mundial de Comercio? Si eso se consigue en un plazo de tiempo, quizás se podrían un poco aliviar las tensiones que están, digamos, que estamos observando ahora en el comercio internacional y también el cierto bloqueo que está viviendo, digamos, la Organización Mundial de Comercio. Un punto medular de la cooperación biregional entre la Unión Europea y Asia es el relacionado a la conectividad. Un tema obligatorio cuando China ha priorizado la nueva ruta de la seda, un proyecto masivo de inversión en infraestructura, de transporte, energía y digital que va a redefinir las zonas de influencia china en el siglo XXI y que pasa por más de 70 países. En especial, las economías europeas, después de Estados Unidos, que son los países más atractivos para consumir su volumen comercial, además de actuar como defensores acérrimos de la apertura económica y comercial. Pero en este cambio de era geopolítica, es decir, del Atlántico hacia el Pacífico y la apuesta logística de China de controlar el comercio, se le suma la arista de la seguridad que también preocupa a la Unión Americana. En un primer momento, los países aliados de Estados Unidos como Japón se pueden ver amenazados ante la cadena de bases militares denominada collar de perlas chino para garantizar el control regional e institucionalizar sus deseos de expansión con bajo perfil y de manera silenciosa. Camboya está muy interesada dentro de 2 años de ser la sede de esta reunión. Ahora sé que se lleva en Bruselas, en 2 años se llevará a cabo en Phnom Penh. El asunto es que el proceso electoral en Camboya estuvo manchado por problemas con la oposición. Entonces, hay un mandato muy largo del régimen actual en Camboya y Europa está bastante preocupada sobre si sería o no recomendable que se lleve a cabo ahí en Camboya. Esto es otro tema. Indudablemente, el asunto de la península coreana es muy importante. El primer ministro japonés está interesado en mencionar este asunto. Y temas pues que son comunes, por ejemplo, la comunidad, la integración económica, crecimiento sostenible, que son temas, por ejemplo, que el presidente de Corea del Sur quiere mencionar en la cumbre. Y algunos asuntos relacionados con terrorismo, ciberterrorismo, que también son de interés común para Europa y para Asia. Hay otro caso que yo creo que puede un poquitín dificultar este año ese diálogo entre los países europeos y Asia. Es el caso de Myanmar. El caso de Myanmar y los problemas, todo el asunto, digamos, de la minoría Rohani. Y precisamente, justamente en ese año, la presidencia, digamos, de parte asiática está en las manos de Myanmar.
El diálogo que tiene la Unión Europea con ASEAN, que es parte, se puede decir, de este diálogo Europa-Asia, pues está en las manos de Myanmar. Siempre ha habido problemas en ese sentido, digamos, de diálogo entre la Unión Europea y ASEAN por el tema de Myanmar, y ahora más que nada porque Myanmar no responde de ninguna forma a las críticas de la comunidad internacional en relación con cómo los representantes de Myanmar, el gobierno de Myanmar, estará tratando el tema de la minoría. La Unión Europea, urgida de renovar el compromiso político de la Europa comunitaria de los 27 y de mandar un claro mensaje frente a las elecciones del Parlamento Europeo que tendrá lugar en el 2019, encuentra oportunidades clave en materia de política exterior. Diversificar sus lazos económicos y comerciales ha tomado mayor relevancia, por eso la Unión Europea gira su mirada a Asia, el continente más poblado del mundo. Con Asia tiene puntos de cooperación, pero también ejes de contradicción. Oportunidades para aliarse en materia del combate al cambio climático, la ofensiva proteccionista y trabajar por una nueva arquitectura financiera internacional en la que también está de acuerdo China. Trabajar por la paz, la prosperidad y el desarrollo es el mensaje principal y coincidente que los une. Sin embargo, en materia de derechos humanos, libertades fundamentales, la cooperación puede sufrir un desgaste ante posiciones encontradas. Siendo Europa la casa fundadora y protectora de los derechos civiles, China todavía tiene una naturaleza autocrática y represiva del gobierno. Las violaciones a los derechos humanos y los castigos a los disidentes políticos, entre otras prácticas. Tradicionalmente Europa ha sido la paladina del respeto a los derechos humanos, derechos laborales, etcétera, etcétera. Y en este sentido están tratando de presentar un contrapeso a todas las propuestas por parte de Asia. En términos comerciales, muy claramente, la iniciativa de la Ruta de la Seda por parte de China conlleva muchas dudas todavía. No se sabe cuáles son las implicaciones geopolíticas, cuáles pueden ser las condiciones económicas de las inversiones que pueden ocurrir en los próximos años, no se saben las tasas de retorno. Hay muchas dudas todavía y hay dudas de que esto pueda ser también un proyecto de alguna forma geopolítico. En este sentido, Europa creo que es muy cauta. Ya se ha debatido dentro de la Unión, del Consejo y la Comisión, se ha debatido la forma de enfrentar sus necesidades de capital ante la proyección de los valores europeos en Asia. Tiene que ver con las cuestiones de relatividad cultural, de cómo se ven y se construyen los derechos humanos desde cada cultura. Un poco en esta idea es la que se han ido amparando los países asiáticos, de decir, bueno, desde mi cultura, desde mi visión, así es como se van construyendo. Han tenido avances importantes, pero obviamente todavía hay mucho por hacer. En el caso particular del foro, no es un tema que vaya a verse de manera fundamental. Se van a concentrar más en los temas del multilateralismo, del sistema multilateral, en los sistemas democráticos, pero bueno, China no es precisamente democrática, pero sí en el tema de la ciudadanización, del poder ciudadano, y por eso es que abrieron este foro paralelo de las organizaciones civiles. Es precisamente la idea de dejar en manos de las propias organizaciones civiles estos temas y que tengan una salida dentro del propio diálogo político. Europa se queda muy solitaria en este diálogo, sobre todo con China, quien no tiene cartas credenciales en materia democrática. O sea, en general, si hablamos de la democracia, pues la verdad es que uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es promover la democracia en el mundo. Y en el caso de Asia siempre ha habido problemas con ese asunto. Ahora quizás más que en el pasado, de alguna forma podríamos decirlo, porque efectivamente China está claramente dándonos señales de que no se está democratizando. Por otra parte, es un país que está creciendo económicamente mucho, o sea, es la segunda potencia mundial en temas económicos, y eso sí puede, o sea, afecta muchísimo obviamente al diálogo. Es difícil hablar del tema de la democracia, derechos humanos con muchísimos países asiáticos. Digo, no es solamente China. ¿Cuáles son las cláusulas, digamos, de tratados
tratados de libre comercio o de los acuerdos entre los actores claves en relaciones internacionales y otros países. O sea, quizás esa cláusula podríamos comparar con las cláusulas democráticas de los tratados de la Unión Europea, ¿no? Claro, la Unión Europea, pues la prioridad es difundir la democracia, defender los derechos humanos. Hay unas cláusulas democráticas en cada uno de los tratados que firma la Unión Europea con otros socios. En el caso de los Estados Unidos, optan más, digamos, por el tema comercial, frenando a China, donde ven realmente una amenaza, pues, al poder de los Estados Unidos en el mundo. La Unión Europea es la más grande unión de democracias en el mundo. Precisamente en este momento, que es cuando más debemos de defender la democracia con base en el enfoque europeo, es decir, la cuna de la libertad, del progreso, pero también del respeto y la defensa de los derechos humanos. Y es que en el diálogo en materia democrática, la Unión Europea se queda muy solo frente a China, sobre todo porque China sigue siendo un país liderado por el Partido Comunista y no celebra elecciones directas. Quizá un vacío que puedan llenar otros países asiáticos como Corea del Sur y Japón, pero resulta muy preocupante que no podamos contar con mayores voceros en este tema cuando la democracia en el mundo está bajo ataque y cuando los populismos se están diseminando por todo el mundo con una clara intención de minar las instituciones y de silenciar las voces disidentes. Claro, mira, hay que considerar que el crecimiento económico mundial es todavía muy bajo y esto preocupa a todos los países y a la Unión Europea en general, así como a las economías asiáticas, indudablemente. Entonces, desde la perspectiva europea hay una necesidad de allegarse aliados, allegarse capitales y allegarse inversiones por parte de países asiáticos. Esto es muy importante. En ese sentido se puede entender por qué varios países europeos se han sumado al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, porque el capital está allá. La cumbre pasada de Asia Europa se llevó a cabo en Mongolia y pocos días antes hubo un ataque terrorista tremendo en Niza, en Francia. Dos años atrás se lleva la cumbre, pocos meses después de la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa. Entonces ocurren eventos muy importantes en Europa y en Asia que llaman la atención y piden por una acción más concertada, una coordinación mayor. Estamos hablando de gobernanza global para enfrentar problemas globales. Y yo veo que la relación entre Asia y Europa de aquí en adelante va a ser consolidar esta intención de fortalecer la gobernanza global. Finalmente ellos están recomponiendo su relación económica, pero también geopolítica, en cuestiones energéticas, en cuestiones de tecnología. También está el foro de la sociedad civil, el cual es fundamental, va a haber un festival cultural. Entonces, es una idea macro, es un gran foro macro, los líderes, la reunión de los foros, el foro de los jóvenes, de los liderazgos, que es la que va a durar más días, y como lo estamos visualizando, es una reunión macro, enorme, que abarca muchos órdenes de la política mundial y nacional de los países, incluso la laboral, también los sindicatos. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que surja de este foro, porque puede ser un mecanismo de lectura de cómo se va a venir la recomposición del mundo, al menos en lo que es Asia y Europa. Sin lugar a dudas, lo que salga de este foro va a ser una visión de cómo se va a redefinir el mundo o hacia dónde se puede ir redefiniendo, y eso es fundamental. Lo que va a pasar a nivel bilateral en esa gran plataforma gran plataforma para reuniones multilaterales y bilaterales es, yo diría, sumamente importante. Efectivamente, aparte de lo que mencionaste, pues va a haber una reunión bilateral Unión Europea-ASEAN, pero como mencioné, quizás por el tema de Myanmar no va a ser tan productiva como podría ser. Va a haber una cumbre entre la Unión Europea-Corea del Sur, digamos, para un poco revisar la implementación del Tratado de Libre Comercio que sí ya existe entre esas dos partes desde el año 2011, y se darán pasos para la firma de nuevos acuerdos de libre comercio con Singapur y con, digamos, y el de libre comercio con Japón, que también tiene su gran significado. Yo diría que la Unión Europea llega un poco tarde a los acuerdos de libre comercio con Asia.
Ahora está como intentando apresurarse porque se dio cuenta de que ya hay otros socios que están mucho más presentes, y el ejemplo de TPP es un ejemplo claro de que están pasando cosas en Asia y la Unión Europea como que se volvió como demasiado proteccionista para, digamos, aceptar las condiciones de otras partes de Asia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les agradezco mucho su atención y compañía. Y como siempre los espero en este programa, los martes que se transmite a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Hasta pronto.